Muy buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video más del canal. Como pudieron ver ya en el título, ahora sí, pues tenemos una actualización reciente de la aplicación de temas que ya se está preparando para la actualización de MIUI 12.5, como les mostré ayer, que ya es una señal que ya está por llegar. Como pueden ver, aquí está el historial de actualizaciones. Este lo pueden actualizar desde la configuración, o sea, se meten a la configuración y después en actualización actualizador de aplicaciones del sistema. Si no les ha llegado, pues bueno, pronto les llegará esta actualización. Supongo que ya la mayoría ya la tiene, porque es de el 29 de marzo, o sea, de hoy que estoy grabando este video. Pero bueno, subiré el video mañana, que será 30. Pero bueno, igual si no la tienes, aquí puedes entrar en historial de actualizaciones, perdón, ni sé ni hablar, actualizador, y aquí pues lo actualizan. Ahora, ¿cómo es la aplicación de temas? Quiero que vean que ha cambiado un poco. En primera, pues ya tenemos, como pueden ver, la parte de abajo tenemos este icono de la campana, donde podemos ver ya los tonos que trae de novedad MIUI 12.5, que son estos tonos que pueden ver. Ya están bueno, en esta aplicación de temas con la nueva actualización. Por lo demás es casi lo mismo, pueden ver aquí. Bueno, esto creo que sí estaba, lo de los wallpapers. Aquí igual pueden personalizar los temas, fondos de pantalla, los iconos. Creo que esto apenas lo agregaron igual, lo de iconos. Pueden ver que aquí están pues los tonos, que es una novedad que trae MIUI 12.5. Entonces, bueno, aquí pueden escoger. Son sonidos más que nada de animales, bueno, de lugares, de paisajes. Y pues es únicamente eso, que se actualizó la aplicación de temas. Han estado saliendo bastantes actualizaciones las aplicaciones de Xiaomi. Sin embargo, son más como para la versión de China. Este caso es global. Y también muy pronto saldrá una actualización del launcher de MIUI 12.5, que esa les tendrá que traer ya la nueva multitarea en todos los teléfonos. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaré después. Bueno, a ver, voy a poner el tema en modo blanco. Pero pueden ver que ya estamos en una actualización donde ya podemos ver los nuevos ringtones de la naturaleza, como pueden ver aquí. Y pues ya los podemos aplicar. No los puedo poner porque tengo conectado el micrófono y no se va a escuchar, pero pueden ver que hay sonidos de animales, el koala, Emu, Tasmania. Pueden ver, pueden estar ustedes ir probando pues cualquier tono que ustedes les guste. Y pero solo era eso, esa novedad. Ya se actualizó, ya saben cómo instalarla. Nada más se van a la configuración, actualizador de aplicaciones de sistema, y aquí la van a poder encontrar si es que no la tienen. Igual y ya la tienen y ya, o sea, pues todo bien, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que ya estamos por recibir MIUI 12.5. Dejen un like y suscríbanse si no lo estás. Y bueno, como siempre lo digo en la descripción, pero nunca lo digo en los videos, suscríbete si tienes un calidad-precio. Adiós.